Bueno, otra de las últimas cosas que acaba de sacar EasyPay es el tema de pago con QR, que ya lo tenía Vendemás y ya hice un video con Vendemás probándolo. Así que ahora me tocaba hacerlo con EasyPay para mostrarle la diferencia. En este caso, bueno, el problema que veo aquí es que para usar el QR necesito otro celular para escanearlo. Pero el problema de EasyPay es que EasyPay solo funciona en un celular. Es uno de los inconvenientes que he visto en EasyPay. Es como Vendemás, que tiene una cuenta con un usuario y clave y puedes entrar en cualquier celular. O sea, con Vendemás puedes usar dos celulares a la vez con tu cuenta. Con EasyPay solo uno. Y cuando activas en otro tienes que llamar a soporte para activarlo. En este caso no tuve que llamar porque cuando cambié de iPhone yo hice una copia de seguridad y con la copia de seguridad restauré el iPhone nuevo y se copió todas las configuraciones, entre ellas la configuración del EasyPay. Por eso yo ya no tuve que volver a llamar para activarlo. Es una ventaja de los iPhone, que cuando haces copia de seguridad puedes restaurar como si fuera el dispositivo anterior, una ventaja. Pero si no, igual llamas y te lo activan de nuevo con nuevo celular. Vamos a hacer la prueba aquí, crear QR. Vamos a ponerse 10, por ejemplo, y generar QR. Y aquí sale el QR. Vamos a ver ahora qué pasa con esto. Lo pongo una foto aquí y me lo voy a mandar por WhatsApp, otro número para poder pagar de otro celular. Y bueno, me moré porque no tenía saldo en mi Yape y me estaba transfiriendo para poder pagar. Esta es simplemente una foto que me pasé de aquí a aquí para poder escanearlo. Quiero ver qué pasa. Hubo un error al leer el QR, intenté de nuevo. No deja, yo voy a generarlo de nuevo. Se voy a esperar por 5 soles, a ver. Y ahora esto lo voy a mandar. La ventaja del iPhone que puedes enviar rápido las fotos y ya se cargó ahí 5 soles. Vamos a ver. Luego el Yape. Parece que sale error. No escanea con el QR. Voy a probar desde el Continental. Voy a probar con el QR de Continental. Bueno, en Continental sí me salió. Winsing ahí lo detecta y me dice con qué tarjeta quiero pagar. Ahí elegí la tarjeta y le voy a dar ahí pagar sin cuotas. La confirmación. Sale error. Bueno, falla. Ya vieron. O sea, al menos el Continental sí detecta el QR y te sale la opción que es. Yo uso aquí la aplicación BBVA Wallet. O sea, sí lo detecto. Sale ahí el EasyPay y el monto, pero cuando quiero pagar no deja pagar. Generalmente estoy intentando pagar y sale que hubo un error, así que no se puede. Vieron que Yape no lo reconoce, el Yape no reconoce este QR, el de Continental sí, quizá el de Tunki también, pero no permite pagar. Así que no sé, o sea, y esto no tiene que ver con el POS, para que todo esté en la aplicación. Voy a tratar de consultar ahí en EasyPay a ver cuál es el problema. Y sigue probándole. Y en caso ya se arregle, les digo. O sea, es curioso que lo acaban de sacar y no está funcionando. En el caso de Vendemás, tenías que vincular una tarjeta al QR. Pero al parecer aquí no te deja, no hay. O sea, yo pensaba que aquí era directo. Voy a preguntar a ver. Y si me dicen algo, hago otro video. Quizá lo junte aquí, no estoy seguro. Pero quisimos probar. Y ya el siguiente video probaré Pagolink, si es que ya no lo he publicado. Ya lo he probado, Pagolink. Y si funciona bien, de ahí le explicaré, ya subiré un video explicando a detalle cómo se usa esa opción.